Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión, por hacerlo realidad. López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante, la fatal arrogancia. No tengo problema en repetir que estoy arrepentido por ello. Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre la complicada situación económica que enfrenta Argentina bajo el liderazgo de Javier Milei y su relación con México. Desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina, el país ha estado sumido en una crisis económica sin precedentes. Muchos economistas califican su gestión como un verdadero desastre. En su primer día, Milei devaluó el peso en un 50%, lo que afectó drásticamente la riqueza del país. Que hoy Argentina no puede pagar nada, no está en una situación en la cual eso se pueda sostener. No solo hoy no puede pagar nada, sino que durante ciertos años no puede pagar nada. Uno de los problemas más graves que enfrenta Milei es la enorme deuda que tiene Argentina con México. Cuando asumió, se dio cuenta de que el país debía una cantidad insostenible y hoy no hay manera de que Argentina pueda pagar nada. Esta situación ha llevado a México a tener un control significativo sobre la economía argentina. La deuda argentina es pagable, que es el hecho de que nosotros promovemos una hiperinflación. Yo hago una pregunta, si yo le debo en bonos a alguien deuda, y la pregunta es, yo la voy a rescatar porque la voy a pagar, esa deuda vale más, no menos. El Fondo Monetario Internacional decidió el viernes reducir los sobrecargos por deuda que pagan Argentina, Ucrania y otros países muy endeudados. Las medidas aprobadas por el directorio ejecutivo de la Organización Financiera reducirán los costes de endeudamiento del FMI para los miembros en un 36%, es decir, unos 1.200 millones de dólares anuales, informó Cristalina Georgieva, directora gerente del fondo, en un comunicado. Según la directora, el número previsto de países sujetos a sobretasas en el ejercicio 2026 se reducirá de 20 a 13. Para conseguirlo, la organización financiera ha cambiado el umbral a partir del cual se cobran y el margen de interés en determinados casos. Uno de los países más beneficiados es Argentina, que ha contraído una deuda con el organismo de 44 mil millones de dólares. Este panorama ha llevado a muchos argentinas y argentinos a buscar una vida mejor en México. ¿Por qué se están mudando? La economía mexicana está mostrando un crecimiento que contrasta con la crisis en Argentina. Además, muchos han encontrado oportunidades laborales y una calidad de vida superior. Mi nombre es Mica y mando un saludo enorme a toda mi gente argentina. Mi nombre es Flor y le mando un beso a Argentina, Buenos Aires. Baja inflación, acumuló reservas, equilibrio fiscal, mucha inversión extranjera directa, muchas ganancias del sector financiero, un peso mexicano muy apreciado, lo cual permitió valorizar el poder de compra del salario y mantener apaciguado el dólar, aumento del salario real y al mismo tiempo mucha política social, o sea, muchos planes sociales, muchos programas de ayuda social, aumento del salario mínimo, aumento del poder de compra de las pensiones. Esto igual es, añado una reflexión a esto también para que se entienda, partiendo de un piso muy bajo, como el Lula, como el Brasil de Lula en 2003, el México en el cual asumió AMLO, es un país y sigue siendo en buena medida, era un país y sigue siendo en buena medida muy desigual, con altísimos niveles de pobreza, con altísimos niveles de exigencia, de indigencia, con salarios muy deprimidos. O sea, partiendo de un piso muy, muy bajo, López Obrador logró pegar un saltito hacia arriba como en su momento Lula. El problema, en todo caso, es cuando los países parten de pisos más altos. Problema de Argentina. Javier Milei ha intentado suavizar la situación pidiendo disculpas incluso a López Obrador. Sin embargo, surge la pregunta, ¿son estas disculpas suficientes? Los mexicanos están cansados de la agresión y la falta de pago. No tengo problema en repetir que estoy arrepentido por ello. México ahora tiene que decir, ¿debería perdonar las deudas de Milei o exigir un pago inmediato? Las relaciones diplomáticas son delicadas y la economía de ambos países está en juego.
tan dañado que en la reciente polémica a raíz de las declaraciones de Milei sobre López Obrador se dedicó a repostear en X, antigua Twitter, mensajes de trolls para ver si le ganaba en número de me gusta al post original del presidente mexicano. Estamos en este nivel, insisto, no es solo Milei y su cuestionable salud mental, es también su entorno que, igual que él, elige pelearse con los principales socios comerciales, elige estar en tensión permanente con casi toda la región, presume de las barrabasadas que va soltando en entrevistas y en redes sociales porque dan más likes y paralelamente va hundiendo cada día un poquito más el país que gobierna. No hay nada de lo que presumir en estos primeros 100 días de gobierno. La vida es más cara, la pobreza y la indigencia son mayores, la inflación es más alta, la desinversión es mayor, la represión es mayor también, pero eso sí, la amenaza china, la amenaza de Irán, la amenaza de Rusia, la amenaza del comunismo de Lula, Petro, Maduro y AMLO estará contrarrestada. Además de al FMI, los argentinos pagarán también a Estados Unidos por los 24 casas de Lockheed Martin, pero Laura Richardson podrá finalmente dormir tranquila y los trabajadores de Iowa también podrán estar tranquilos por sus puestos de trabajo gracias a Javier Milei. La situación es complicada y podría tener un impacto duradero en la región. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería México perdonar a Javier Milei o es hora de que asuma la responsabilidad? Déjenme sus opiniones en los comentarios. No olvides suscribirse y activar la campanita. Hasta la próxima.